El 12 de noviembre se celebró la primera jornada sobre evolución humana del Aula de la Tierra, con dos grandes conferencias. La primera fue impartida por el antropólogo Roberto Saez, y trató sobre los orígenes de nuestra especie. La segunda fue impartida por el arqueólogo Pedro Cantalejo, que habló sobre la población y los yacimientos en el Valle del Guadalorce. Hoy podrán ver la primera de ellas en este programa de Al Día. La siguiente será en la próxima entrega. Vamos a hablar con el investigador, con el conferenciante de hoy, uno de ellos, con Roberto Sáez. Cuéntanos en qué consiste tu conferencia y cuál es su atractivo de la primera ponencia que se llama O Minimos de Dubái a Europa. Pues lo que queremos es hacer un, un viaje, un recorrido por eh, África, que es los orígenes de donde, de donde venimos, ¿no? Y yo creo que es importante, pues que todos tengamos una apuesta al día de, de nuestro pasado, de, de dónde venimos y por qué somos como somos. Que al final, pues eh, no solo importa si éramos más bajitos, más débiles, más fuertes, más, sino también, pues, por qué nos comportamos hoy en día, eh, pues, con determinadas actitudes, de, de habilidades, de cooperación, etcétera. Pues todo eso viene de muy antiguo. Obviamente no. no surgió anteayer. Entonces, pues eh, quiero hacer un recorrido, un viaje desde África, luego Eurasia, pues eh, de dónde, para explicar de dónde viene todo esto y aprender un poquito eh, pues, con, con los últimos, sobre todo con los últimos avances que se han descubierto en, en los últimos años y que a lo mejor muchos libros de, de prehistoria pues todavía no se han puesto al día del todo. ¿Para qué tipo de público va dirigida esta conferencia? Pues quiero que sea una conferencia general, una, un público general, que, que, pueda, que podamos todos pues, aprender un poquito, que podamos todos entender, pues cuando hay un artículo en prensa que eh, se titula Obliga a reescribir los libros de prehistoria, realmente a qué obliga a reaprender y qué no es lo que, lo que tenemos que reaprender, sino que es simplemente pues, un, un paso más en el conocimiento científico. Pues yo creo que este tipo de hallazgos que se hacen y que eh, son, afortunadamente, muy numerosos, en mi opinión a veces nos despistan un poquito al público general y necesitamos un poquito de una visión estructurada, ordenada, que, que, que nos vaya, como digo, pues actualizando y poniendo al día en, en todo lo que sabemos y qué es lo que significa lo nuevo que se ha descubierto. Y ese es mi objetivo de hoy. La conferencia se prevé que sea un poco extensa. ¿De toda la conferencia cuál crees que son los aspectos más destacados, los más interesantes? Pues va a tener tres partes. Una parte de los orígenes en África, como decía, otra parte de cuando se salió de África por primera vez y nos expandimos por, por Eurasia, y luego una última parte con el origen de nuestra especie, de sapiens. Entonces, yo creo que las tres son muy interesantes porque bueno, pues cada una te dice unos mensajes muy distintos. Vamos a ver qué os parece. Ya por último, ¿cómo valoras que se organicen este tipo de jornadas? Pues eh, de 10, lo valoro de 10 porque realmente hace falta este tipo de jornadas eh, por, por toda España para que se pueda llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? y, y bueno, pues eh, que vosotros desde la televisión y desde la radio podáis ayudar a esta difusión y en vuestros canales podéis, podáis publicar también luego estas conferencias, la verdad que eh, casi debería ser pues, algo obligatorio para, bueno, pues para los chicos que, que estudian historia que comienzan a estudiar porque les complementa mucho lo que digamos aprenden de una manera más académica pues eh, con, con un enfoque más divulgativo como es el que nosotros queremos darle La Aula de la Tierra es un proyecto municipal de divulgación científica que pone en marcha el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, dirigido principalmente a la comunidad educativa y a todos aquellos amantes e interesados en la investigación, la paleontología y la geología. Esta iniciativa nace de la colaboración con la Asociación Libres para Vivir, que cuenta con una gran trayectoria en la localidad de más de 25 años, con Pepe García al frente al que le doy las gracias y destaco su importante papel para que este proyecto sea hoy una realidad. Quiero destacar que el Aula de la Tierra cuenta de partida con más de 4.000 piezas que se han ido adquiriendo por parte del Consistorio durante estos años. Y prueba de ello es la muestra que se puede visitar actualmente en la sala de exposiciones de esta Biblioteca Municipal. Una exposición a la cual os recomiendo que os acerquéis si tenéis la ocasión y que está teniendo una grandísima acogida, sobre todo entre la comunidad educativa, que era uno de los principales objetivos. Hasta la fecha, niños y niñas de todos los colegios de Alaurín el Grande y también de municipios vecinos como Coín o Mijas ya la han visitado, lo que pone de manifiesto el importante valor didáctico y divulgativo que tiene este proyecto. Además, quiero anunciar que el próximo 6 de mayo del año 2023 tendremos, este espacio del Aula de la Tierra, dos ponencias de alto nivel bajo la temática La mujer en la prehistoria. Una de ellas será impartida por Pilar Fatás, actual directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, tratando el papel de la mujer en esta etapa histórica. Otra de las ponencias se dedicará a la dama de Callón, que estará a cargo de una componente del Centro Toutabel de Francia. Unas jornadas en las que, además de contar con estas conferencias, también habrá exposiciones y talleres. Sin más, quiero agradecer a todos los que hoy os habéis desplazado hasta Laurín El Grande para disfrutar de esta jornada, vuestra asistencia. También por asistir a Alejandro Gallego, colaborador del Yacimiento Arqueológico de la Araña, y a Enrique Viguera, profesor titular del Departamento de Genética de la Universidad de Málaga, que hoy nos acompaña. Y, por supuesto, también agradecer la colaboración y la predisposición de la Asociación Arqueológica Yacimiento de la Araña en esta jornada, y a la Fundación Palar, que nos han ofrecido material audiovisual de gran interés para esta jornada. Gracias por vuestro apoyo a este proyecto tan importante para nuestro municipio. Deciros que eh, las cosas del directo, el proyector ha habido un fallo esta mañana, por lo tanto ha habido que buscar una alternativa, pero eh, como toda la conferencia se editará, se os hará llegar eh, todas las imágenes para que podáis tenerlas. Así que muchas gracias a todos y espero que podamos disfrutar de esta magnífica jornada. Buenos días a todos. Damos comienzo a estas jornadas de sobre evolución humana aquí en el el Grande, de Old Dubai a Europa. Eh, permitidme un pequeño inciso antes de pasar a la presentación del primer ponente, Roberto Saez, para dejar constancia del trabajo sostenido en el tiempo y firme de, de José García y de Francisco Albarracín y del apoyo incondicional de la Corporación Municipal. Eh, que bueno, hace posible, entre otras cosas, que estemos disfrutando de este magnífico espacio hoy, en el que estoy seguro vamos a disfrutar de estas, de estas jornadas que tienen muy buena pinta y que, como ya ha anunciado la alcaldesa, no es más que la primera, espero que una, una larga sucesión de, de ellas. Roberto Sáez es ingeniero industrial, es antropólogo, está desarrollando su tesis doctoral actualmente en Miami, en Florida y es divulgador científico, con un marcado perfil en torno a la evolución humana y la paleoantropología. Es miembro de la Sociedad Europea para el Estudio de la Evolución Humana, es cofundador del Club de Ciencias de Boadilla, una asociación de carácter divulgativo con un montón de, de actividades a, su, a sus espaldas. Eh, es autor, eh, año 2019, la editorial Almuzara publica su libro Evolución Humana. Eh, Origen de la compasión y ha contribuido con numerosos cap con capítulos, aportando capítulos a otros numerosos libros, siempre en el entorno de la, en el ámbito de la evolución humana y, y la antropología. Ha impartido innumerables cursos y talleres, tiene una dilatada experiencia docente, tanto en España como en el extranjero. Su presen presencia en medios de comunicación es extensa, hablamos de prensa escrita, de radio, de televisión. Eh, insisto siempre en este ámbito de la divulgación, es un buen divulgador, lo vamos a ver a lo largo de la mañana, de la divulgación en, eh, en torno a la evolución humana y, y a la prehistoria. Desde el año 2014 está al frente de un podcast, eh, Nat Crackerman, eh, supongo que muchos de vosotros lo conoceréis, si no os animo encarecidamente a que os entréis, os asuméis es una estupenda ventana. A la, para si alguien se quiere asomar a, a, a la evolución humana, a la prehistoria, un podcast eh, premiado eh, por, su, por su carácter innovador en ciencia y tecnología, y, y eh, en el que vais a poder ver un montón de entrevistas, de charlas, de artículos. Insisto, es la opinión que tengo y la que quiero transmitir eh, tanto a profesionales como a interesados en este ámbito de la, de la ciencia y de las humanidades. Es una magnífica ocasión a la que asomarse. es que está bien, bien estudiado, bien, bien documentado y puesto al día. Refleja un poco la, la personalidad de Roberto. Y eh, nos va a hablar de, de la ponencia de hoy, es hominíneos eh, del Dubai-Europa, es uno de esos casos en que el título de la conferencia ya nos dice de qué nos va a hablar. Y, bueno, cuando acabe cuando acabe su presentación se abrirá un turno de preguntas para que, bueno, todos los que tengáis, tengamos alguna curiosidad, inquietud, pues se la planteemos. Estoy seguro que la atenderá con, con agrado. Después de esto, pues, haremos un receso para un café y daremos paso a la segunda, a la segunda ponencia. Eh, bueno, pues nada más. Espero que disfrutemos todo. Estoy seguro de que, de que vamos a pasar un buen rato con Roberto. Roberto, todo tuyo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Al aula de la Tierra, muchas gracias a, a Laurín el Grande, al Ayuntamiento. Eh, es un gran placer estar aquí. Eh, gracias, José. Eh, gracias, Fran. Eh, y es, es un enorme placer eh, hablar de lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que estudio, investigo y de lo que escribo, que es sobre la evolución humana. Como hoy eh, tenemos a continuación una excelente conferencia de, de don Pedro Cantalejo, pues lo que voy a hacer es hacer un con vosotros, con ustedes, un viaje desde Old Dubai a Europa, eh, un viaje donde vamos a ver tres grandes bloques. El primero, ¿de dónde venimos? Porque bueno, pues es importante hacer un refresco de los últimos hallazgos que pues, ponen más interrogantes que respuestas acerca de nuestros orígenes, los orígenes de nuestro género, Homo, que significa humano, hombre. Un segundo bloque, pues de cuánto nuestros antepasados se animaron a, por distintos motivos que veremos, a salir de África y a expandirse por Eurasia. Y un último bloque donde eh, os haremos un poquito más de Hincapié, y nos detendremos en el origen de nuestra especie particular que somos sapiens. Entonces, bueno, pues es un viaje muy largo. Espero que no se mareen, no por el viaje, sino por la cantidad de términos científicos que, que voy a nombrar. De antemano pido disculpas si, si eso produce demasiado desasosiego por, por tantos términos. Pero bueno, luego si, si tienen alguna pregunta para aclarar alguno de ellos, pues estaré encantado de, de resolverla. Eh, nuestro género, como decía, eh, el género Homo, surge hace más o menos, y ahora veremos algunas excepciones. Hace unos 2 millones de años, vamos a quedarnos con ese, con ese umbral, más o menos dos millones de años, que es una barbaridad, es una barbaridad. Estamos hablando de que nuestra especie Homo sapiens, para que tengan como referencia, surgió hace unos 300.000 años. Eh, 300.000 años, de 300.000 a 2 millones, pues son 6 veces más, más de 6 veces más. Con lo cual, eh, pues, pues, estamos hablando de un periodo de tiempo muy antiguo. ¿Y de dónde surge Homo? ¿Dónde hay que buscar los orígenes de Homo, de nuestro género? Bueno, pues hay que buscarlos en los astrolopitecos, unos seres fantásticos, unos seres que nunca volverán a existir, que caminaban bípedos, pero tenían un aspecto simiesco muy marcado. Entonces, en, entre algunas de, los, de las especies, de los grupos de astrolopitecinos que solo existieron en África, ahí hay que encontrar el origen de Homo. Eh, como venimos, seguramente habrán no escuchado muchas veces, pues un astrolopiteco no se acostó siendo ese tipo de ser y se levantó al día siguiente siendo homo, sino que hay un proceso evolutivo, gradual, de forma que los primeros homo son indistinguibles de los últimos, entre comillas, astrolopitecos. De hecho, el paso de astrolopitecus a homo es un convenio humano, es una etiqueta que nosotros ponemos. La naturaleza no entiende de convenios, de etiquetas ni de nombres de especies. La taxonomía es, es, son convenios humanos. Por tanto, pues tenemos distintas especies de australopitecos en África en, que, que son buenos candidatos para, para encontrar a los primeros homo, para encontrar a un determinado grupo que evolucionó hacia unas formas que tenían algunas particularidades. Tenemos en el, fundamentalmente en el este de África australopithecus afarensis y su especie predecesora Anamensis y Australopithecus gari, y luego en el sur de África, eh, Australopithecus africanus y Sediva. Vamos a ver cuál de ellos encaja mejor. Y eh, vamos a ver que la historia lineal australopitheco-homo pues no es tan fácil como muchas veces nos las pintan eh, o las pintamos nosotros en, en los libros para simplificar y con un aspecto didáctico. Eh, es una historia lineal la de un último ancestro... Eh, de, de, del cual proviene el género homo, pues que tendría probablemente una estatura de, de un metro veinte, un cuerpo mmm, bípedo, totalmente bípedo, pero pues con unas proporciones todavía asimescas, unos brazos muy largos. Eh, a su vez, a su vez no, no sabemos muy bien si eh, todo esto de más atrás, eh, pues cuando los, los eh, ancestros, a su vez, los antepasados de los eh, australopitecos, no eran ni siquiera bípedos, pues eh, tendrían otro tipo de locomoción, probablemente cuadrúpedos. Eh, se parecerían tal vez, tal vez o tal vez no a, a, a la, al cuadrupedismo de los chimpancés, que es el que tenemos ahí de esa pelvis ahí a la izquierda con forma de pala. A la, en el centro tenemos un australopiteco, a la derecha un humano moderno. Vemos que es una evolución que parece pues, pues muy lineal, no? Sin embargo, está lejos de ser lineal y estamos lejos de conocerla incluso. ¿Por qué? Pues porque tenemos nombradas más especies que esqueletos que se conservan en el, en el, Pleistoceno, en el Pleistoceno inferior. Eh, son 17 esqueletos los que conocemos y hemos nombrado 21 especies de, de, de homininos, con lo cual bueno, pues, eh, ahí tenemos nuestra capacidad, eh, los científicos, de, de imaginación y de, y de desglosar eh, nuevos fósiles enseguida para nombrar nuevas especies. Fíjense que el primero y el último son homo, y todos los del centro son El Primero es un Homo erectus, el chico de Nariokotome o de Tucana, y el último es un esqueleto que luego veremos un poquito mejor, que es Homo naledi, mucho más reciente. Y todos los de medio son los únicos esqueletos de australopitecos que conocemos. Pero es que además, de los restos de australopitecos que tienen un cráneo asociado, se conservan estos y nada más que estos. Dos de Paranthropus boisei, Paranthropus son unos seres, digamos primos hermanos de los astrolopitecos, con una especialización mucho más acusada en la masticación, unos seres un poquito incluso más eh, aspecto, bueno, podríamos decir de gorila informalmente hablando, eh que 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 de que de humano, un Paranthropus robustus, eh el boisei es del este de África, el robustus del sur de África, dos Homo habilis y dos homo erectus. Pero es que además las partes que se conservan, que son las coloreadas en rojo, que insisto, son las partes esqueléticas postcraneales que tienen un cráneo o partes de fragmentos del cráneo asociado, son muy poquitas. Realmente conocemos muy poquito del esqueleto eh, postcraneal. Suficiente, eso sí, suficiente para hacernos una idea de qué tipo de cuerpo tenían. Eh, tanto los australopitecos, como los homo habilis, como los homo ergaster. Fijaos, por cierto, homo erectus, homo ergaster, homo ergaster simplemente es la forma eh, eh, africana de homo erectus. Vamos a quedarnos con, con ese concepto. Pues sí que conocemos el, el chico de Nario Cotome, un esqueleto, es que es el de la derecha del todo, un esqueleto bastante completo. Afortunadamente, eso nos permite caracterizar eh, pues con, con más riqueza de detalles el, el cuerpo de homo erectus, con algunas sorpresas en los últimos años que luego eh, les contaré. Y quédense también con el penúltimo por la derecha, que es el ER-1808, que tiene una historia también muy muy curiosa. Bueno, pues hasta hace poco eh, veían, veíamos Australopitecos africanos como un buen candidato para buscar a los primeros homo. ¿no? ¿Por qué era un buen candidato? Pues porque, bueno, pues eh, si bien eh, tenían un, un, un cráneo y un cuerpo. Eh, pues todavía bastante eh, primitivo bastante simiesco con rasgos primitivos eh, pues era bastante reciente eh, tenían entre dos dos y millones y medio de años estos son del sur de áfrica no de los del este estos son los del sur los australopithecus africanus y tenían alguna, eh, algún rasgo de trepación eh, algún rasgo morfológico que indicaba todavía cierta vida arbórea un poquito más que los del este de África, un poquito más que los del este. Sin embargo, los del este de África pues, tenían del orden de tres, tres y pico millones de años y estos son más recientes, tienen dos 2, 2, 2 millones y medio. Tenían, porque eh, en este año se ha publicado un estudio que revisa la datación del sitio llamado Mem Member 4, 4, de la cueva de Fontaine, de donde provienen la gran cantidad, la gran mayoría, quiero decir, de especímenes de astrolopíticos africanos, y ha revisado su datación en más de tres millones y medio de años. Con lo cual, la señora Pless, que es este ser que tenemos aquí ilustrado, una estupenda escultura eh, de obra de Elizabeth Dane, está en particular del Museo de la Evolución Humana de Burgos, pues resulta que es más antiguo. La señora Pless es más antigua que Lucy, que Lucy es el gran ejemplo que, que todos tenemos en mente de astrolopíticos africanos. Con lo cual, pues ha dejado de ser un buen candidato. Pues, posiblemente hay que buscar otros candidatos. ¿Es Australopithecus sediva un buen candidato? Pues también lo es, también lo es. Es otro de los del sur de África y se conservan dos esqueletos, que son los que tenemos aquí, el MH1 y el MH2. M, -M de Malapa, H de Hominid y el 1 y el 2. Y en medio, Lucy. En medio tenemos el Australopithecus afarensis eh, AL288-1, que es Lucy, encontrado por Joh Johansson en, en 1974. ¿Por qué es un buen candidato? Pues porque tiene eh, una morfología craneal que ahora la veremos en la siguiente lámina, que se va aproximando a Homo, eh, tiene unas manos con capacidad de fabricar herramientas, eh, pero tiene todavía los, algunos rasgos un poquito más primitivos, como unos brazos muy largos, unas proporciones de los brazos muy largos, y el pie y el tórax cónico que bueno pues, también se ha publicado el año pasado parte de, de, del, del esqueleto lumbar y pélvico y lleva a la conclusión de que probablemente tenía bastante vida arbórea, era cuadrúpedo en árboles y bípedo en, en tierra. Pero fíjense que Australopithecus ediva marca un cierto camino mm, lineal, que ya saben que odio eso de lineal, pero entre Australopithecus africanos, el cráneo de Misisples, que es el STS-5 de arriba del todo, el cráneo de Malapa, el MH1, y el Homo erectus de Demanisi, que tiene 1,8 millones de años. Fíjense, Australopithecus africanos 3 millones y medio, Australopithecus Ediva, 2 millones de años, 2 millones clavados, y homo erectus de, de Manisi 1.8 pues vean que el perfil craneal pues se parecen bastante los tres no es que se parezcan del todo pero marcan una cierta línea con todo lo que de esa palabra una cierta línea evolutiva por tanto pues a partir de aquí pues, pues tenemos distintas hipótesis que eh, africanus pudo ser antecesor tanto de sediva como de erectus que un linaje posterior a, eh, a africanus tal vez sediva si asumimos que viene de, de Africanus, pudo ser el antecesor de los Erectus de Demanisi. Por cierto, Erectus de Demanisi también veremos particularidades de, de este tipo de Erectus. O bien, pues otro linaje eh, antecesor de Erectus, que todavía pues, no sabemos muy bien cuál, cuál pudo ser. ¿Cuál es el problema? El problema es que los primeros restos de Homo son mucho más antiguos que los Australopithecus ediva de dos millones de años. Tenemos. Restos de, a la izquierda de, de, de Homo habilis, que tienen dos millones más o menos 2 millones 3, 2 millones 4 de años. Un Homo rudolfensis, el UR501, el que está arriba, que tiene 2,4 millones de años. Un Homo erectus, que es el más antiguo que se conoce, también publicado en los últimos cuatro años, el eh, del sur de África, el DNH eh, 134, de 2 millones de años. Dos millones de años La misma antigüedad que Sediva, que hasta el HPTQ se diva. Y una fabulosa mandíbula que es la que está arriba a la derecha de la de Lady Geraru que tiene 2,8 millones de años y que es el resto de Homo asociado a Homo más antiguo que se ha documentado hasta el momento. Por tanto, ya podéis llegar a la conclusión de que estamos buscando candidatos entre los astrolopitecinos cuando los Homo están surgiendo mucho antes. de algunos de estos buenos candidatos como el Astrolopithecus ediva. ¿Qué nos está contando esta historia? Pues nos está contando, primero, que sabemos todavía muy poquitas cosas, muy poquitas cosas del origen de Homo y tan extremas como que todavía tenemos dificultades para situarlo en el este de África o en el sur de África. estamos hablando de 6.000 kilómetros de distancia, que no es moco de pavo. Con lo cual, pues, eh, necesitamos Como hemos visto hace algunas páginas, muchísimos más fósiles porque tenemos más taxones nombrados que esqueletos, sin ir más lejos. ¿no? ¿Cuáles son los clásicos homo habilis? ¿no? Algunos de los cuales podemos ver en, en la magnífica exposición que tenemos aquí al lado, pues, eh, pues los clásicos, los de toda la vida, los primeros descubiertos también, el OH7 que tenemos ahí. Digo, fragmentos del cráneo y la mandíbula, el OH24 viene de Old Dubai y el ER1813. R ER viene de Rudolf, que es el antiguo nombre del lago Turcana. Hay dos grandes grupos de yacimientos, un poquito más al norte, los de Old Dubai, la garganta de Old Dubai, un pelín más al sur, los del de, eh, lago Turcana. Eh, claro, ¿qué es lo que tenemos en Homo habilis? Que son cráneos pequeños, son eh, cerebros todavía del orden de alrededor de 500 centímetros cúbicos. Un, un chimpancé moderno, para que nos hagamos unidad, un chimpancé adulto actual tiene unos 400 centímetros cúbicos. Son cráneos todavía muy pequeños. Eh, recuerdo que nuestra especie Homo sapiens tiene como promedio unos 1.300. Con lo cual estamos hablando de un cráneo, un cerebro, una capacidad cerebral la tercera parte de la nuestra. ¿no? Y poco más que un, la de un astrolopiteco o la de un chimpancé adulto actual. Pero es que hay un problema que, que eh, también ha surgido en los últimos cinco años. Se han re, ha ido revisando las dataciones gracias a nuevos métodos y nuevas tecnologías de datación y esto nos ha llevado a ver que hay homo habilis, homo habilis perdón, de, eh, tan antiguos como 1,9 millones de años, son los más antiguos, de 1,9 más allá de 1,9, no conocemos ningún homo habilis, eh, salvo los eh, restos fragmentarios que habíamos visto en la lámina anterior, asociados a homo habilis, pero muy fragmentarios, con muchas dudas, que tienen 2,3. Sin embargo, ya conocemos un Homo erectus, que es el que tenemos ahí abajo a la derecha, de dos millones de años, con lo cual más antiguo que Homo habilis, y más antiguo que un clásico Homo habilis que tenemos ahí en la exposición, el 1813, que tiene 1,65. 300.000 años, 300 años, más antiguo el Homo erectus que el Homo habilis, que siempre teníamos en mente, tal vez, eh, pues esa concepción lineal de habilis y luego erectus proveniendo de habilis. Bueno, pues queda destrozada esa concepción lineal con estos simples ejemplos que acabo de, de poner. ¿Y cuáles son los Erectus? Pues también un poquito más clásicos, ¿no? Tenemos. Eh... De, de distinta antigüedad, Erectus, perdón, no solo Erectus, aquí tenemos eh, un, un Habilis, el de abajo a la izquierda, eh, que es el 1813, que hemos visto antes, y un Homo rudolfensis, el holotipo de Homo rudolfensis, que es el de abajo a la derecha, el 1470, que tiene dos millones de años. ¿En qué solemos diferenciar rudolfensis de Habilis? Bueno, pues simplemente en que tienen el cráneo un poquito mayor y tienen una particularidad que vemos aquí muy claramente, es que tiene la cara plana, tiene la cara plana. Eh, cosa que en habilis eso no ocurre en todos los australopitecinos que tienen una cara mucho más proyectada como vemos claramente en el perfil una cara plana y más corta que vemos en los especímenes de arriba son eh, erectus o ergaster la forma africana de erectus y Un, eh, un, yo diría una posición un poquito intermedia entre los abilinos y los erectinos, que es el que tenemos en el centro, que es uno de los de Demanisi, uno de los cráneos de Demanisi que eh, tienen algunos rasgos primitivos y, sobre todo, tienen un cerebro más pequeño que los erectus, porque los erectus van teniendo un camino muy rápido de crecimiento cerebral y se van aproximando rápidamente a los mil centímetros cúbicos que alcanzan alrededor de un millón y medio de años. Es decir, en un periodo geológicamente corto, como estamos hablando de unos 400 mil años pasan de 500 a 1000 centímetros cúbicos, prácticamente duplican. prácticamente duplican. Sin embargo, los de, de Manisi se mantienen en 600 y estamos hablando de 1,8 millones de años. Luego hablaremos un poquito más de los de, de Manisi. Entonces, problema adicional, pues que tenemos tres especies, además de homininos, conviviendo en el mismo paisaje. Tres, en el este y también en el sur de África. En el este tenemos, eh, por ejemplo, el Paranthropus Boisei, este que pongo aquí, el R406, que estaba viéndose en el mismo paisaje con el Erectus 3733. Estaban compartiendo el mismo nicho ecológico. Lo que pasa es que los parántropos, como he mencionado anteriormente, tenían otro tipo de actividad muy diferente, muy orientada a la masticación de vegetales de baja calidad nutritiva. De ahí el, 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 la dentición, la mega dentición que tienen. Y el tamaño de los molares. Tenemos el esqueleto OH62 de Moabilis, también estaban eh, compartiendo, eh, son contemporáneos con el Erectus y con el Boisei. Y en el sur de África tenemos dos ejemplos también: un parántropo y un, y un Erectus. Eh, no sé si son capaces de adivinar cuál es el parántropo y cuál es el Erectus de las dos fotos que están a la derecha. Hay, hay un dato, bueno, un dato es que el nombre del fósil ya lo he puesto en otras páginas, el DNH 134 es el erectus, pero sobre todo el parántropo tiene una cresta sagital muy marcada. En la parte de abajo tiene una cresta sagital. La cresta sagital es muy característica de las parántropos para ayudar a la inserción de los músculos de la masticación que recorrían todo el lateral del cráneo y necesitaban el refuerzo craneal de una quilla, de una cresta sagital, para poder tener esa masticación de eh, vegetales. Eso en los Homo erectus eh, pues no lo vemos. Y otro problema. Tampoco, tampoco vemos una eh, evolución totalmente lineal del crecimiento del cerebro. ¿Por qué? Pues porque tenemos eh, algunos especímenes, tanto erectinos como abilinos, tan recientes como de hace un millón y medio de años. Recuerdo hace tan solo cuatro minutos, acabo de decir que hace millón y medio de años los Erectus ya alcanzaban, alguno, el OH9, ya alcanzaba mil centímetros cúbicos, pero es que todavía estaban conviviendo con otros Erectinos de tan solo 600 centímetros cúbicos, con lo cual tampoco es una historia lineal. Tenemos que ver la evolución humana como un delta fluvial, donde grupos, unos evolucionan, crecen, su cerebro, otros. Eh, no evolucionan tanto o evolucionan en otras partes del cuerpo unos grupos se extinguen otros grupos salen adelante. qué es lo que nos encontramos en el registro fósil una foto una foto de los distintos grupos que en ese momento existían unos a lo mejor a punto de extinguirse y, y podemos incluso imaginar unos grupos a punto de extinguirse que son los que habían evolucionado más su tamaño cerebral pero se extinguieron antes que los que desarrollaron el tamaño cerebral un poquito más tarde. con lo cual estamos hablando de una sopa genética de especies que incluso se estaría mezclando unas con otras, el eh, pasa es que no conservamos un material genético tan antiguo como para poder eh como para poder afirmarlo con rotundidad, porque el, El material genético más antiguo que se conserva humano es el de la cima de los huesos de tan solo 430.000 años. Entonces, estamos hablando de hace entre un millón y medio y dos millones. Todavía estamos en ese periodo de tiempo. No sabemos, pero sí podemos sospechar que la grandísima variabilidad morfológica que nos encontramos en, en, y que muchas veces nos lleva a definir distintos grupos humanos, distintas especies, Rudolfensis ergaster, Erectus, Habilis, eh, Australopithecus gari, Australopithecus caret el centro de África, eh, Afarensis, Africanus, Adibab, bueno, todo ese conglomerado de taxones, en realidad lo que probablemente estamos viendo es una variabilidad enorme de grupos prehumanos y grupos humanos que evolucionaban de los anteriores y que se estaban mezclando entre ellos. ¿Y cuál es el flujo entre el este y el sur? Pues todavía es imposible, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero desde luego, desde luego, tenemos en el sur y tenemos en el este tanto prehumanos como humanos. ¿Y poco más datos tenemos que llevarnos a casa hoy. Muchos interrogantes, pocas afirmaciones, solo la necesidad de seguir investigando. Lo que pasa es que en África, pues, eh, afortunadamente, hay muchos grupos españoles que están allí trabajando. Eh, con, con, digamos, somos grandes protagonistas, los investigadores españoles en, en África, sobre todo en, en la garganta de Uruguay, en el norte de África y en otros sitios. Pero pues, hace falta muchísimo más eh, afán, muchísima más inversión para poder... Eh, explorar eh, estos yacimientos. ¿Qué es lo que ocurre también? Vamos a ver, pues África es un continente enorme, con lo cual cuando un grupo investigador va a África, pues a donde va es a donde sabe que va a descubrir cosas. Eh, sin embargo, hay muchísimos otros territorios de África que todavía no están explorados. El centro de África está subexplorado, el, el occidente, ya no digamos tiene otras características también de peor conservación de los fósiles. Eso, qué duda cabe, ¿no? Pero, eh, sin duda, pues, se excava donde se sabe que ya están apareciendo cosas. Con lo cual, pues hay muchos otros sitios que están inexplorados, como digo, ¿no? Las situaciones políticas tampoco ayudan, etc. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que eh, los primeros Homo, como por ejemplo este Homo habilis que está representado aquí, eh, tienen. Se, vibración, eso ya lo tenían los astrolopitecos, se han liberado las manos y empiezan a hacer cosas, empiezan a hacer herramientas y empezar a hacer herramientas, pues no es coger eh, un, un, un canto y, y tallar y dar golpes, no, sino que se necesita una capacidad de observación, de planificación y de transmisión de ese conocimiento que otros eh, seres, otro tipo de seres eh, no tenían, como por ejemplo los astrolopitecos. Les negamos a los astrolopitecos la capacidad de tallar herramientas, en absoluto. Pero sí que vemos de una forma mucho más extensiva en los primeros Homo esta capacidad y estas habilidades. Con esto lo que hacían era eh, acceder a carne y a tuétano, alimentos de gran calidad alimenticia, y la pescadilla que se muerde la cola, que ya no sabemos muy bien, que es que el cerebro crece, crece de una forma como he dicho antes, aparentemente lineal, sin embargo, todavía conviviendo con especímenes de menor cerebro. Pero sí que vemos un camino, eh, y, y cuando nos adentramos en Eurasia, que enseguida pasaremos a Eurasia, un camino rápidamente de cerebros crecientes. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Bueno, pues el cuerpo que siempre lo hemos representado como por ejemplo en otra eh, fantástica escultura de Elizabeth den que tenemos ahí este es el chico de Turcana o de Cotome eh, que tiene un millón y medio de años un millón coma seis y que se le representa siempre no solo a él sino a Homo erectus en general porque este es el esqueleto mejor conservado es uno de los que teníamos en la foto de las primeras láminas de los esqueletos completos que se conservan pues es este pues resulta que nos hemos llevado eh, una, una sorpresa eh, con participación, gran protagonismo español, de, por ejemplo, Daniel García. Eh, han visto que el tórax de este erectino no era tan esbelto como lo solemos dibujar. Ahí tenemos un cuerpo totalmente moderno, totalmente moderno. O sea, cualquiera de nosotros podría tener ese cuerpo, bueno, eh, con un poco menos de tripa, por ¿no? lo menos en mi caso. Eh, pero en la cabeza pues es lo que normalmente se les distingue. Una cabeza con unos rasgos más primitivos, el toro supraorbital, la zona de las cejas, o un poquito menos de cerebro, etc. ¿no? Pero el cuerpo siempre se les representa como uno de nosotros y no es así, no es así. Sí, ahora tenemos que empezar a reaprender que el cuerpo de los Homo erectus no era tan esbelto, sino que probablemente tenía un tórax mucho más amplio, cónico, parecido al que vemos en los neandertales. Eh, y esto no nos tiene que sorprender. Los antecesores de los neandertales son también los erectus, con lo cual tiene que haber una relación. Eh, no solo eh, esa, esa relación que, que vemos a la hora de desarrollarse ciertos rasgos neandertales que nos recuerda a lo que empezamos a ver en Erectus, también en el cuerpo tenemos que ver esos, ese, ese desarrollo de, de rasgos, ¿no? como digo, en, en el cuerpo, de, en la forma del tórax. ¿Y qué herramientas conocemos? Pues aquí pasaré muy rápido por ellas. ¿no? Eh, tenemos dos grandes modos en, en África: el, el modo dubayense o modo 1, tenemos aquí pues eh, algunos. núcleos y lascas de, de Kenia de 2,3 millones de años. Como resultado, eh, vemos la aplicación de estas herramientas en huesos para descarnar, eh, por ejemplo, una cebra, como vemos aquí, marcas de corte en gona de 2,6 millones de años. y distintos muy pocos, eh, digamos, muy poca variabilidad en, en las formas de las herramientas oldubayenses, porque realmente pues eran, eh, simples. Simples no significa fáciles de hacer. ¿eh? No cualquiera de nosotros puede tallar oldubayense. Pero sí pues eh, utilizan eh, choppers, lo que llaman choppers, que es, de, es un, un canto. Eh, crea, donde crean una, una forma, una arista por, por uno de los dos lados, chopping Tool por los dos lados y Lascas. Los restos que son, tienen un filo cortante y aprovechan para. los aprovechan también para utilizarlo. ¿no? Eh, Olduvayense no solo encontramos en el, en, el, en el este de África, que es el sitio más típico, sino que también en Argelia, en Ué-Bucherit, tenemos dos eh, capas donde hay eh, oldubayense olduvallense de 1,9 y de 2,4 millones de años. Pero es que además en este sitio no solo hay olduvallense, sino que hay achelense, es el primero, del, el primero de los bifaces que tenemos a la izquierda, de 1,7 millones de años. Aquí tenemos otro lío, otro gran interrogante. Tampoco hay evolución lineal en el desarrollo de la industria. Eh, estamos viendo sitios con industria olduvallense, en dos capas, 1,9 y 2,4, y enseguida en 1,7 vemos industria achelense, pero que además, eh, la, la, eh, al mismo tiempo que empezamos a ver el final de los dubayense pero que el final de la dubayense se alarga mucho, muchísimo, empezamos a ver la industria achelense. Eh, obviamente, no estoy contando nada nuevo, es una historia no lineal, es una historia donde pues, lo, los humanos utilizan las herramientas que en ese momento les resultan útiles. Y si siguen tallando hudubayenses, eh, si siguen haciendo eh, eh, lascas simples para determinados útiles, bueno, pues los van a seguir haciendo durante muchísimos milenios más. Es, es nuestro problema, el de los humanos actuales, el que le ponemos la etiqueta modo 1 o modo 2. No, ellos no, no, no entendían de etiquetas, ellos tallaban y. Eh, como dicen los ingleses, fit for purpose, es decir, lo que les valía en ese momento, lo que eh, de forma más óptima eh, podían obtener una herramienta para hacer un determinado propósito, pues lo hacían, fuera complicado o no fuera complicado. Pero sí que en el HLENse, desde luego, vemos de manera cada vez más extensiva una. Eh, mayor complejidad en la talla de herramientas, un mayor número de golpes, una mayor simetría. Por eso los tan preciosos bifaces, como tenemos aquí, también aquí en la exposición, algunas maravillas eh, eh, exhibidas ahí. ¿no? Pero además, como decía, eh, pues tenemos también concurrencia de las dos tecnologías. Por ejemplo, tenemos aquí dos yacimientos en Gona, en Etiopía, el BSN-12 y el DAN-5, donde ocurre... Eh, la concurrencia de industria aldobaldiana y chelense tanto hace 1.3 millones de años como hace 1.5 1.6 millones de años, asociada a cerebros además. Eh, bueno, pues todavía no muy eh, grandes, es decir, es de unos 600 centímetros cúbicos los de 1.5 millones de años. recordemos que en la misma cronología ya se alcanzan casi los 1,000 en otros sitios. y de 800 centímetros cúbicos hace 1.3 millones de años cuando en asia eh, ya existían también cerebros cráneos con capacidades de 1.000 centímetros cúbicos. ¿Y qué hacían con las herramientas? Bueno, pues lo que hacían era, obviamente, aprovechar los recursos eh, naturales, como hemos visto antes, la caza y el carroñero, el carroñero, eh, pues empiezan a ser protagonistas en la búsqueda de recursos alimenticios de, de, de estos humanos. porque les aportan más calidad, porque tienen una digestión más sencilla. Todos sabemos la historia de que también unos nutrientes de mayor calidad lo que hacen es simplificar el aparato digestivo y el cerebro, que es un órgano muy caro, muy demandante de energía, está demandando el 20% de, de nuestra energía basal, pues lo que hace es eh, disminuir. Esa energía se disminuye de la digestión y eh, pasa digamos, a alimentar esos cerebros que tienen una capacidad y una demanda cada vez más creciente. ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, tiene otros inconvenientes, no es predecible, no se puede conservar, eh, la caza es arriesgada, dependiendo de las piezas, y bueno, pues está eh, digamos, sujeta a parásitos. Eh, ¿Los elefantes son un buen ejemplo? Bueno, pues tampoco es muy buen ejemplo. Eh. La megafauna sí que hay algunos sitios donde se ha encontrado que la megafauna era una gran característica en la caza, los hipopótamos, elefantes, etc., en, 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 los perolobis en, en, en África. Sin embargo, son más los yacimientos donde realmente la caza no es sobre piezas tan grandes, sino es una caza de animales medianos, de animales medianos, más fáciles, mucho más fáciles de cazar y probablemente más, más numerosos. Eh, gran debate: éramos cazadores o éramos carroñeros ¿no? Bueno cada vez empieza a verse más evidencia de que éramos cazadores desde hace rondando los dos millones de años y el carroñeo que pues, era la hipótesis más defendida en las últimas décadas, pues bueno pues ya, ya no lo es tanto o ya hay más dudas. ¿no? No es ni blanco ni negro, obviamente. Había cazadores, había carroñeros, había cazadores que carroñaban y viceversa. Es decir, de nuevo, ellos hacían lo que en ese momento más les convenía. Eh, pero sí que es verdad que la hipótesis de eh, la caza en un periodo muy antiguo, en unas cronologías muy antiguas, empieza a verse a través de la inteligencia artificial examinando las marcas que dejan, que tenemos, eh, que se encuentran en miles de, de restos faunísticos eh, africanos, empiezan a verse que fuimos los humanos los primeros que realizamos marcas de corte antes que los depredadores, antes que las hienas típicamente. Y la pregunta número dos ¿ven algo cuestionable en este en esta ilustración, en esta reproducción? ¿Alguien se, se atreve a? Bueno, el fuego. El fuego. el fuego el fuego aparece ante ayer, el fuego aparece anteayer. el fuego, el uso del fuego eh, extensivo, es eh, tan antiguo como mm, rondándolo el medio millón de años. Estamos hablando todavía estamos en el entorno del millón y medio, millón y medio, tres veces más. Con lo cual, bueno, el uso del fuego aquí yo creo que es una, eh, una licencia poética, pero el fuego, desde luego, era muy útil, eh, muy útil para facilitar de nuevo la, la digestión, eliminar los tóxicos, los parásitos que, que veíamos antes que tiene el inconveniente eh, la carne cruda, facilitar la masticación y luego pues aspectos sociales que todos tenemos en mente, como la protección, el calor, la luz. Eh, y, y también, que duda cabe una herramienta para ayudar a cazar a través de, por ejemplo, la provocación de incendios forestales. Bueno, pues hace. Eh, me parece que es de 2000, 2019, este estudio 2018, lo que se ha empezado a ver es que en determinados yacimientos, a través de los restos de eh, fosilizados de bacterias, eh, en el Dubái tenían aguas termales, tenían fuentes de aguas termales, con lo cual. Bueno, pues no podemos más que conjeturar en este momento, pero es posible que utilizaran las aguas termales también como elemento de cocción de la alimentación. No tenemos solo que restringirnos al uso del fuego, sino que también eh, teniendo en, en su día a día acceso a aguas termales, eh, qué duda cabe que, que aprenderían eh, pues una potencial utilización de estas aguas termales para cocinar alimentos eh, en un periodo tan antiguo como hace un millón y medio, dos millones de años. Eh, y vemos un comportamiento muy significativo que es la cooperación. El, eh, a mí me encanta siempre hacer mucho hincapié en el origen de los comportamientos humanos y la cooperación es uno clave en ellos. Hay un yacimiento recientemente también publicado, el David Say, también con fuerte protagonismo de investigadores españoles, donde lo que se observa allí es que entre unos 18 o 20 individuos accedían con carcasas de animales. Eh, y allí las procesaban en tres áreas separadas, que son las que se ven muy claramente en este esquema. Y todos hacían, todos a una, como un fuente de Bejuna, todos hacían lo mismo. Todos llegaban allí. todos se repartían en esas tres zonas y todos hacían lo mismo, utilizaban las mismas herramientas y dejaban los mismos restos de huesos en en cada uno de los tres sitios. Apenas hay diferenciación de actividad, con lo cual estamos viendo una cohesión muy grande, una colaboración muy grande intragrupo, intragrupo. Esto incluso nos lleva a eh, pensar cuál sería la eh, organización sexual de, de, de estos grupos donde no había competencia. Eh, todos estaban haciendo lo mismo, con lo cual, eh, bueno, pues la investigación es una línea de investigación muy interesante ver eh, la, la organización eh, socioespacial de, de estos primeros humanos, ¿no? Tienen eh, 1,9 millones de años. Bueno, además de cazadores éramos cazados. Aquí en el sur de África he traído, eh, pues, este, este esquema de un fósil que se llama SK-44, que siempre se ha pensado que era un Paranthropus robustus, pero este año se ha publicado una novedad de que probablemente tenga una morfología más correspondiente a Homo erectus, un Homo erectus juvenil, y se lo zampó un leopardo. ¿Y eh, por qué sabemos que se lo zampó un leopardo? Porque tiene dos marcas, dos agujeros claramente. Eh, marcados, claramente dejados en, en, en el fragmento del cráneo que se conserva, pero es que además esa mandíbula de leopardo apareció muy cercana al cráneo, con lo cual, pues blanco y en botella, ¿no? Que, que dice, entonces, pues también fuimos cazados, no solo éramos cazadores. Y teníamos una gran resiliencia. Hay un estudio también reciente que he querido traer aquí por pues, su novedad, eh, que lo que muestra es que muy cerquita de donde apareció el, el fragmento de maxila de Homo Habilis o H65, pues hace entre 1,9 y 1,7 millones de años hubo en el paisaje unos cambios bastante significativos, eh, notables de, de clima y, de, por supuesto, de, del paleopaisaje. Eh, y sin embargo, los humanos que eh, habitaron allí apenas variaron su actividad, utilizaban las mismas herramientas, utilizaban las mismas materias primas y dejaron los mismos productos de, de, de su actividad antrópica. ¿no? Con lo cual, pues eh, estamos hablando de, de durante 200.000 años, imagínense la cantidad de generaciones que pudieron pasar por allí, todos transmitien, transmitien, transmitiéndose eh, la, la, la forma de de vivir los modos de vida, ¿no? es decir, una gran resiliencia y además podían estar cinco o seis horas sin beber, como acaba de publicar eh, Martín Ora y sus colegas eh, a partir de un estudio de, del cuerpo de, de Homo Erectus. Eh, y tenían pues, grandísimas capacidades para saber dónde localizar las mejores materias primas. Incluso eh, se las llevaban a 12 kilómetros de donde luego realizaban su actividad, el origen de las materias primas, según se ha visto. Y otro eh, estudio, el de la izquierda es el de los 12 kilómetros, el de la derecha es que, eh, a, a partir también de, de estudios de inteligencia artificial, lo que ven es que... La, la selección de las materias primas no se hace por su cercanía, sino por el potencial de filo, dureza y, dura, y durabilidad. Otro estudio muy significativo. Con lo cual, pues, ¿cuáles son los orígenes del comportamiento humano? Hemos visto unos cambios en la dieta, producidos probablemente por cambios ambientales, está produciendo. Eh, cambios en la capacidad craneal, la pescadilla que se muerde la cola, una mejor tecnología, eran capaces de tener la pinza de precisión, fabricaban herramientas con esas manos capaces de fabricar herramientas, las realmente las fabricaban eh, y con esa tecnología accedían a mejores recursos y tenían un mejor crecimiento cerebral. Bueno, esto que es tan simple y que es una versión demasiado simplificada, pues... Eh, hay un estudio, de creo que de 2014, donde eh, pues lo complejiza um, bastante, ¿no? incluso llega a ver eh, cuál podría ser la organización eh, socioespacial de machos y hembras en, en los primeros erectus. ¿no? Con lo cual, yo creo que, sin detenernos eh, a, a leer esta, esta transparencia, que, que luego la pueden examinar más tranquilamente, lo que vemos es que eh, no solo la morfología que es lo que nos ha mantenido entretenidos en las, digamos, las primeras cinco décadas, ¿no? desde que empezaron a hallarse estos, estos fósiles en los años 50, sino que ahora cada vez más el comportamiento humano, y nos atrevemos incluso con determinados parámetros, como la eh, organización por sexos en, en homo erectus, que estamos hablando de, de unas cronologías antiquísimas, bueno, pues podemos empezar a ver eh, que los comportamientos humanos cada vez tienen un mayor protagonismo y, en particular, uno a mí me encanta, que es el de la compasión o el de los cuidados. Hay una metodología que se llama la bioarqueología del cuidado, de la cual eh, hablo en, en mi libro, el que ha mencionado Alejandro al principio, y tenemos aquí, pues os he traído dos casos en esta cronología de Erectus, que eh, uno es el esqueleto 1808, que os dije, les dije al principio, acuérdense de este esqueleto, que tiene una anécdota y es que, pues, probablemente esta hembra de Homo erectus eh, se zampó un carnívoro, el hígado de un carnívoro, que, tenía, eh, que le produjo hipervitaminosis A. Eso lo que produce es una serie de consecuencias, la pérdida de, pe de pelo, la pérdida de piel y la pérdida de del desprendimiento del periósteo de los huesos. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque los huesos... Se curaron, esta eh, Homo erectus fue ayudada en, en todos sus padecimientos, en todos sus dolores, en toda su inmovilidad, fue ayudada durante meses o tal vez años, sobrevivió y ese eh, periostio volvió a osificar, ese, ese tejido desprendido volvió a osificar y fosilizó. Y lo hemos encontrado en los huesos largos, eh, eh, que son los marcados en rojo. Ahí es donde vemos las huellas de esa lesión. Y eh, un Homo erectus de Demanisi, que tenemos también en la exposición, pues fue alimentado, fue ayudado. Porque es desdentado, estaba vivió sin dientes hasta el punto de que están los alvéolos totalmente reabsorbidos. y vivió sin dientes durante muchos años de su vida. Probablemente eh, fue ayudado, en, eh, incluso llegado a, 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 llegaron a masticarle la comida para poder eh, sobrevivir este, este individuo. ¿no? Bueno, pues emigraron, migraron. ¿Hace cuánto migraron? Pues, como mínimo, como mínimo, lo que sabemos es que en Demanisi, en la actual Georgia. En eh, el, el, el Cáucaso, a los, los pies del Cáucaso, aparecen hace 1,8 millones de años. 1,8 millones de años. Eh, Motivados ¿por qué? Pues hay muchas posibles causas. Desde luego había un cambio climático eh, bastante claro y eh, detectado en distintos sitios eh, que les eh, desplazó, entre comillas, eh, porque fueron ellos los que voluntariamente se desplazaron hacia eh, Sahara y, y Arabia. Es decir, eh, lo que estamos buscando es restos. eh a través de del corredor levantino a través del estrecho de Babel Mandeb que nos lleven nos, lle, nos lleven a conocer una presencia eh humana anterior a la de 1,8 millones de años y sabemos que la hubo y ahora os voy a explicar por qué. En Demanisi lo que encontraron fue fue un vergel, fue un vergel, un valle con, muy rico en recursos Y por eso aparecen ahí eh, un montón de, 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 de restos de actividad antrópica y, y cinco cráneos y bastantes restos también eh, poscraneales. ¿no? Eh, ¿Qué les empujó, como he dicho antes, ¿no? a hacerlo? Pues la curiosidad humana pudo ser uno de los factores. Eh, el cambio climático les empujó a buscar recursos donde ya empezaban a carecerse de ellos. Mm, otra hipótesis estaban siguiendo el desplazamiento de depredadores que eh, pues se ha visto que también aparecen eh, en Demanisi, eh, depredadores de origen africano, o la hipótesis de la casa común. La hipótesis de la casa común es no motivados por un cambio climático, sino que fruto del de desplazamiento natural de generación tras generación, iban desplazándose recorriendo los mismos paisajes, desde el este de África hasta de Manisi, recorriendo los mismos paisajes sin necesidad de que un cambio, un cambio climático estuviera alterándolos eh, drásticamente. Yo siempre digo que no hay una causa única, siempre tenemos que ver un poquito de cada, ¿no? hasta que no, nadie nos eh, demuestre lo contrario. Eh, pues tenemos que hacer caso a lo que nos encontramos y lo que nos encontramos, por ejemplo, en De Manisi son estos cinco magníficos cráneos, pero la novedad de este año es que muy cerca de De Manisi también ha aparecido un nuevo sitio con un resto humano, en este caso un diente, en Orosmani, con lo cual seguimos afortunadamente encontrando nuevos sitios que nos abren un poquito las posibilidades de encontrar nuevos restos humanos, como digo, eh, que rocen los dos millones de años. Fuera de África, fuera de África, que sabemos que los hubo y ahora os explicaré por qué. Pues porque en sanchen en el este de China, eh, aparecen restos líticos, una colección extraordinaria de restos líticos con una antigüedad ni más ni menos que de 2,1 millones de años. Entonces, aquí nos explota la cabeza y tenemos que empezar a pensar en todo lo que hemos visto anteriormente. Hemos visto que... Hace dos millones de años están los Homo erectus más antiguos que se conocen hasta ahora en el sur de África, en, en, en Drimolen, en el sur de África, que no, no está llegado ni, ni a pintarse en el mapa. Dos millones de años. ¿Quién salió de África hace más de dos millones de años para dejar herramientas en el otro extremo del mundo, en, 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 en Sanchen? Fue Homo erectus, por tanto deberíamos camino de en todo ese recorrido encontrar muchísimos nuevos restos de Homo erectus o fueron pre-erectus fueron habilinos los que los que llegaron hasta allá pero es que no solo Sanchen, es que hay en Lantian en el este de seguimos en el este de China tenemos cráneos de 1,6 millones de años y en Mitusi cráneos de un millón de años estos son posteriores pero ahora vamos a ver otro caso más particular dentro de, de cinco o seis páginas de qué es lo que pasó bueno, ¿quiénes viajaron? ¿Quiénes viajaron? ¿Fueron estos eh, esbeltos, entre comillas, Homo erectus, que no eran tan esbeltos como hemos visto? Pues, pues miren, otra gran novedad, de, me parece que ha sido este año. Esto es una vértebra, una vértebra eh, lumbar de, que tiene más o menos 1, 6, uno, entre 1,6 y 1,3 millones de años y que eh, aparece en la península arábica. Bueno, es una vértebra muy robusta. Es decir, una vértebra que eh, lo que se ha visto es. De acuerdo a unas tablas de, de tamaños, de crecimiento, eh, habría pertenecido a un ser más alto que el chico de Turcana. El chico de Turcana es ese Homo erectus que hemos visto antes, el, el, el joven eh, eh, Homo erectus, con un cuerpo tan esbelto en esa escultura y que se ha determinado más o menos que podría haber medido pues, unos 70. Es decir, sí, muy robusto, sí, con un torrascónico, pero muy alto también. Es decir, tenía un cuerpo, una estatura moderna. Bueno, pues este ser. Podría haber llegado el dueño de esta vértebra a 1,90, a 1,90 y unos 100 más de 100 kilos de peso. Entonces, ¿quiénes viajaron? Otra gran duda. ¿Fueron Homo erectus, esos Homo erectus esbeltos, o otro tipo de grupos humanos más corpulentos que están representados con esta vértebra, ¿no? Son pequeñitos hallazgos, una vértebra que dices, una vértebra, qué poquita cosa, ¿no? ¿Cuánta información podemos llegar a extraer a partir de una simple vértebra? Pero es que nos va abriendo camino, o el diente de Orosmani, hacia nuevos hallazgos que vamos viendo, y cada año hay nuevos hallazgos salpicados, pero que nos van ayudando a construir historias distintas a esa visión lineal que me he propuesto yo como objetivo destruir en el cerebro de cada uno de nosotros en el día de hoy. No es en absoluto lineal, es muy complicada, y muchos interrogantes que tenemos que resolver. Interrogantes también en Asia. En Asia tenemos los Homo erectus clásicos, con ese ese, ese cráneo tan grueso, con ese toro supraorbital, esas cejas ahí que vemos ahí representadas en esas reproducciones tan acusadas y que se parecen muy poquito, muy poquito a los de, de Manisi. Los de, de Manisi, como ese de abajo, que tiene un toro supraorbital no tan acusado, y eh, sin embargo son muchísimo, morfológicamente mucho más robustos los Homo erectus asiáticos que vivieron alrededor de 1,3, un millón de años eh, y que llegaron hasta, hasta Indonesia. Eran muy distintos. ¿Qué puede significar esto? Que los humanos de Manisi, de, de 1,8 millones de años, que todavía siguen siendo los restos humanos más antiguos que se conocen fuera de África, Pudieron los Homo erectus, pudieron Homo erectus, pudieron venir tener un origen abilino y ser un camino intermedio evolutivo entre Habilis y Erectus, que algunos llaman Homo georgicus. Bueno, eh, paso muy por encima de esta. El cerebro, ya tenemos en el entorno de eh, un millón de años en Eurasia cerebros de 1000 centímetros cúbicos y acelerándose hacia los 1300 de los humanos actuales. Pero no solo importa el tamaño del cerebro. Y aquí tenemos un ejemplo extraordinario que se llama Homo floresiensis, Homo floresiensis tiene su origen en la isla de flores, en la isla de flores que eh, siempre estuvo aislada, siempre fue una isla. Es decir eh, con, el agua, con las aguas eh, bajas, lo que tenemos es una plataforma continental a la izquierda que es Hunda y otra a la derecha que es Ajul. Pero sin embargo, Flores fue una de las islas que siempre estuvo separada de las plataformas continentales por lenguas de océano de más de 20 kilómetros. Bueno, pues allí aparece en la isla de Flores este ser, Homo floresiensis, con un cerebro que volvemos de repente a los 500 centímetros cúbicos, pero vivió hasta hace solo 60.000 años hace unos entre 100.000 y 60.000 años. Tiene la, la cronología Homo Floresiensis. Eh, es, es hoy, o sea, es, ya estaba conviviendo con los Homo sapiens, eh, pero Homo sapiens que llevaban ya 200.000 años en el planeta. ¿no? Homo, Homo Floresiensis, ¿qué, ¿qué pinta allí este ser? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo puede ser que existiera un humano pequeño, eh, se conserva un esqueleto completo, de hecho, un esqueleto y parte de otro, de la cueva de Leonbois? Pero además en Matamengue, otro sitio, otro yacimiento de la isla de Flores, hay dientes que eh, dan la sensación de que pertenecieron incluso a un ser más pequeño todavía. ¿no? Pequeño, de, como veis como ven ahí, de 1,06 de, de, de estatura, unos 28 kilos de peso y un cerebro de 426 centímetros cúbicos. ¿Cómo es posible que vivieran? Eh, bueno, pues la respuesta la tenemos en los de la izquierda del todo. Eh, si recuerdan los hábilis los pequeños homóviles que tenían un cuerpo muy parecido a los astrolopitecinos, pues también tenían una estatura de 1,20, un unos 33 kilos de peso. Es decir, es posible que ese camino tan largo que hemos visto hasta el extremo más oriental de Asia no fuera recorrido por Homo erectus, fuera recorrido por unos seres anteriores a erectus, por unos seres habilinos, y fueron esos seres los que hace tan antiguo como uh, dos millones de años, llegaran a la Isla de Flores navegando, navegando accidentalmente o a propósito, pero no tenían otra opción que navegar hasta la Isla de Flores y allí se desarrollaron eh, con una forma... Que, eh, una forma enana, una forma enana eh, que, que se produce a través de un proceso evolutivo, un enanismo insular, y que, por ejemplo, también nos ha dejado allí pues elefantes enanos, ¿no? que, por cierto, fueron, uy, perdón, fueron consumidos por los Homo floresensis, como se ha visto en, en los restos consumidos. Pero además hay otro, eh, otra especie muy peculiar, que es Homo naledi. Esta es del sur de África. Y Homo naledi aparece en un sistema de cuevas llamado Rising Star. En dos cámaras que se sepan por el momento, seguramente aparecerán más, y es este ser con rasgos, un mosaico de rasgos. Llamamos mosaico de rasgos, pues como cuando tiene una mezcla de, de, de primitivos y de, deriva, de derivados, ¿no? Bueno, tienen un cráneo moderno, salvo, salvo que tienen 500 centímetros cúbicos. Es un cráneo muy pequeño. Unas manos totalmente eh, preparadas para tallar herramientas y las piernas y los pies también son modernos. Sin embargo, los hombros todavía manifiestan una cierta eh, vida arbórea. la pelvis está eh, a medio camino de la modernidad y los dedos son curvados. Todavía, eh, pues como digo, tenían eh, alguna capacidad de, de trepa. Bueno, pues Florescensis y Naledi, de nuevo, pues hacen explotar nuestros cerebros y quedan ahí como especies. Uno dice, no, no tiene la excusa del de enanismo insular y de que quedaba allí un vestigio eh, primitivo de hábilis que llegaron de alguna forma, casual, etc. Bueno, pero es que Homo Naledi tiene 300.000 años, 300.000 años, por tanto, eh, convivió con los eh, primeros Homo sapiens que, que habitaban en África, que tienen también un origen de unos 300.000 años, y sin embargo, tenían un cerebro. Tres veces menor y un tamaño de 1,20 de estatura y 33 kilos de peso. Y el último bloque de, del día de hoy, que no me quiero enrollar más, que ya eh, me he comido muchísimo tiempo. Eh, los primeros europeos, ¿no? Otro, otro gran tema. ¿no? Los primeros europeos pudieron llegar, o a través de esos... De esas migraciones que vemos de, a través de, de Manisi, desde de Manisi quiero decir desde el eh, este de Europa o cruzando el estrecho de Gibraltar e no sabemos ¿Quién, eh, digamos, ¿Cuál es la hipótesis respecto al primer cruzamiento del estrecho? Desde luego, en algún momento se cruzó por primera vez, en un momento antiguo. Ahora, si fue hace 1,4 millones de años, hace 1 o hace 500.000, pues tenemos pistas, unas pistas que nos ayudan, como algunas eh, tecnologías, otras pistas que nos desayudan, que nos despistan, como por ejemplo pues la fauna. ¿Eh? Sí que hay eh, un monito, el pteroepiteco, que, que bueno, pues, se parece a su eh, antecesor africano, pero pues, hay eh, otra fauna que eh, tiene más apariencia asiática que, que, a, que africana. Y estamos hablando de los primeros europeos que aparecen en Orce hace 1,4 millones de años. Tenemos este diente infantil de Barranco León. Tenemos un fragmento eh, cuestionado, el famoso hombre de Orce de, de Ventamicena, y tenemos muchísima industria lítica en eh, Fuente Nueva. Todo estamos en eh, 1,4 millones de años. En Cueva Victoria tenemos una falange humana de 900.000 años y en Atapuerca, eh, este verano, se ha encontrado un fragmento de cara de 1,4 millones de años en la cima del elefante, donde ya conocíamos un eh, fragmento mandibular de 1,2-1,3. Por tanto, tenemos en la península ibérica. Eh, a los, eh, sin duda, a los primeros europeos, y otros eh, restos salpicados de entre 1 o 1,2 millones de años por otros eh, sitios europeos, por ejemplo, en Turquía también tenemos en Cocabás. Homo antecesor es la primera especie humana. Tenemos restos, como he dicho, restos fragmentarios, ese trozo de, de, de cara de la cima del elefante, o el diente deciduo de, de, de Ventamicena, tampoco sabemos, perdón, de Barranco León, tampoco sabemos muy bien. Eh, a qué especie pertenecen, son restos muy fragmentarios, prácticamente imposibles de determinar una especie. Ya veremos la cara de Sima del Elefante lo que, lo que se determina si pudo ser erectus o no. Pero desde luego, la primera especie europea con casi un millón de años es Homo antecesor, compuesta por 170 fósiles encontrados en el yacimiento de Grandolina, en Atapuerca, pertenecientes a entre 8 y 11 individuos, que lo que nos han dejado es una peculiaridad muy eh, importante y es que es la primera cara con rasgos modernos entre comillas en una antigüedad de un millón de años qué rasgos modernos eh, la fosa canina es decir el hundimiento de la cara en el maxilar eh, y el desarrollo óseo son eh, rasgos que tenemos los Homo sapiens pero no se ven en otras especies típicas del Pleistoceno medio europeo fueron canibalizados esto bueno pues, eh, digamos son anécdotas que pasó rápidamente por ellas y dejaron huellas tan lejos posibles huellas como en el eh, yacimiento de Norfolk, en el sur de Inglaterra, eh, unido al continente europeo por entonces, hace unos 900.000 años, dejaron unas huellas en, eh, en una playa, una, que se han asociado a la única especie europea que se conoce en esa antigüedad, no por la morfología. La morfología de las huellas no da como para asociarlo a Homo Antecesor, eh, entre otras cosas porque a los 15 días se, se fueron lavadas esas huellas eh, por las mareas. eh, recién excavadas. Y otra gran eh, novedad de Homo antecesor es que eh, en los últimos dos años se ha eh, podido analizar su proteoma. Eh, como he dicho al principio, la genética no nos permite, eh, la tecnología genética de hoy no nos permite analizar restos de ADN de más de 500.000 años, no se ha podido recuperar. Se ha intentado eh, con el proteoma, con éxito, en OMA antecesor, y se ha intentado también incluso con algún eh, diente de demanisi, el, el análisis del colágeno en, eh, en, los, en, los, en los dientes. Eh, bueno, el de De Manisi no se ha podido encontrar, pero el proteoma lo que nos dice son también eh, una información muy rica sobre la, eh, las relaciones filogenéticas que tenían eh, sus, sus propietarios, los propietarios de esos dientes. Y en particular, Homo anteceso se le ha podido situar muy cerquita del último ancestro común de Sapiens y Neandertales. Eh, le ven ahí en una rama eh, paralela a la, en la derecha y por tanto vemos que tenía primero... una entidad propia, o antecesor, cosa que non bueno, no, no, era fácil de determinar cuando se nombró esta especie, tiene entidad propia y además eh, tiene un camino evolutivo paralelo a ese último ancestro común que está, que está por descubrirse. ¿no? Eh, bueno, el, el, el camino evolutivo, hablando de camino evolutivo en, en Europa, es muy complicado, muy complicado porque estamos hablando de unas, una alternancia de un, alrededor de unos ciclos de 100.000 años de fases muy frías y fases muy cálidas, cada uno con eh, su fauna característica y cada uno con sus grupos humanos característicos. Esta es una agrupación más o menos informal de m, distintos fósiles que, eh, de acuerdo a su morfología, podemos vincularlos con grupos humanos eh, similares. Eh. Tenemos, eh, por ejemplo, a mano, de, a mano derecha del todo los, eh, los de la cima de los huesos y otros eh, fósiles que presentan unos rasgos mmm, muy característicos del linaje, de linaje neandertal, por eso se les llama preneandertales. En el otro extremo tenemos otros fósiles como el de Cheprano, encontrado en Italia, que también son muy antiguos y que se alejan de, ese, de esa estructura preneandertal. Eh, no se sabe muy bien. Eh, a qué asociarlos. no Hay quien pues, eh, en su momento se dijo que Cheprano podría ser un Homo erectus europeo. Bueno, ahí los tenemos ¿no? por separado. Y luego, pues una morfología intermedia. Aroeira en Portugal, Arago en Francia. Todos estamos hablando de fósiles de hace unos 400, 500 mil años. Y luego en azul, los neandertales. Los neandertales, digamos, en dos grandes bloques. Los neandertales más antiguos, los neandertales clásicos, con morfología clásica, que serían los más recientes de arriba a la derecha. ¿Y qué especies eran? Bueno, pues aquí eh, Rosas y colaboradores lo que eh, proponen es que la gran mayoría de los fósiles del Pleistoceno Medio Europeo, que es este periodo del que estamos hablando, hace alrededor de, de 500.000, 400.000, 600.000 años, todos pertenecen a lo que llaman una única especie politípica. Es decir, una única especie que eh, está conteniendo la variabilidad de los grupos que eh, en Europa eh, iban desarrollándose y extinguiéndose en esos ciclos de cada 100.000 años alternando eh, cálidos y fríos y que eh, iban empujando hacia la extinción a determinados grupos y desarrollándose en el sur de Europa otros grupos que se iban expandiendo en los momentos cálidos y se mezclaban se mezclaban entonces la mezcla genética de los que pocos que quedaban en el norte y los grupos refugio que se les llama a veces más llamados en el sur es lo que está produciendo, no sé si le sonará la historia, lo que conté de los australopitecinos, es lo que está produciendo esa inmensa variabilidad en el Pleistoceno medioeuropeo que no sabemos interpretar y que desde luego no sabemos eh, asociar a especies. Y a veces nos volvemos locos intentando decir Heldebergensis, preneandertales o ya neandertales, eh, eh, cuando bueno, pues a, a lo mejor lo que estamos hablando es de una única especie con muchísima variabilidad, pero ya genéticamente era eh, siempre la misma. Y en todo esto, pues eh, hace unos 300.000 años, surgemos sapiens en África. Tenemos eh, en Homo Etiopía, en Erto, eh, tenemos dos cráneos, el de la izquierda y la derecha, el Homo uno y el de Erto, el de la derecha, que tienen ya unos rasgos muy claros de modernidad, es decir, unos cráneos totalmente esféricos, globulares. Eh, el, el, el ancho del cráneo es, se da en la parte superior del cráneo, en la, en la mitad superior, no en la mitad inferior, como ocurre, por ejemplo, en Homo 2, que es otro espécimen más arcaico, y eh, todavía, sin embargo, pues mantienen algunos rasgos, por ejemplo, en las cejas hinchadas o en los pómulos hinchados, algunos rasgos. Eh, eh, arcaicos, ¿no? en estos primeros Homo sapiens. Pero la, la historia viene de antes, eh, no surge hace 300.000 años, porque sí, sino que existen grupos humanos pre-Sapiens en África que se están desarrollando y algunos de cuyos rasgos empiezan a verse eh, asociados al linaje, sapiens, al linaje sapiens. Es decir, la misma historia que vamos viendo en Europa de una evolución del linaje neandertal la vemos en África también con el linaje sapiens. ¿Y qué rasgos son esos? Bueno, pues aquí vemos algunos de, de los individuos de entre 300.000 y 500.000 años de los que he mencionado. Son cráneos cada vez más globulares, pero todavía cráneos un poquito bajitos. Son cráneos cuyo ancho va eh, subiendo, vale, va subiendo en el cráneo, pero todavía eh, son muy alargados, como por ejemplo el de Laish Springs, que es ese oscuro que está por ahí en el medio, ¿no? El Irud uno es el eh, un Homo sapiens de, de 300 y pico mil años de, de Marruecos, el primero que se ha definido, eh, pues. Como perteneciente a nuestra especie, Homo sapiens, discutido, porque pues, es un cráneo todavía bajito, una frente baja, pero con, eh, como vemos ahí, una esfericidad incipiente. ¿no? Sin embargo, pues, todavía es un cráneo alargado. Pero es una cara muy cortita, muy moderna, como la que tenemos hoy en día. Bueno, pues lo que eh, se ha propuesto, el, creo que fue el año pasado, eh, pues es una nueva especie Homo Bodoensis, que recoge a todos esos. eh, cráneos arcaicos que dieron lugar a Homo sapiens. En resumen, en muy resumen es eso. ¿Es una especie, es un taxón válido? Bueno, es un taxón que mmm, directamente se solapa con otro que ya existía que era Homo rhodesiensis eh, para eh, Homo rhodesiensis para definir al cráneo de Cabuel, que está en el centro ese es el holotipo de, de Homo rhodesiensis que tiene 300.000 años y que pues se considera de alguna forma rhodesiensis como un candidato eh, presapiens por cierto ahora que estoy pasando por aquí el de la derecha es eh, Homo naledi por eso es tan pequeñito bueno, pues Homo bodoensis viene o venía de alguna forma a intentar resolver ese problema, pero es un problema, como digo, que si, si queremos asociarlo a un taxón, ya tenemos Homo Rhodesensis, aunque tenga connotaciones políticas que, que no nos gusten el, el, el nombre de Rhodesensis, la antigua Rhodesia del Norte en honor a, bueno, pues al colonizador James Rhodes. Y en Asia tenemos también otra. Otra, otra historia, otra historia evolutiva, y es eh, la recién nombrada homolongi homolongi significa el hombre dragón, para este cráneo de Harbin, que es el que tenemos aquí en medio, en, en los dos perfiles y en vista frontal, y que se ha, eh, 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 bueno, pues se ha propuesto también como un grupo, eh, un linaje próximo, primo, de Homo sapiens que se desarrolló en África y que incluso podría estar genéticamente más cercano a, eh, al linaje neandertal. Entonces, eh, este linaje eh, agruparía incluso a algún individuo africano, como el, el I. Springs que tenemos allí, y el cráneo de Dali, también chino, que tenemos a la derecha del todo. Y a otros cuantos. En definitiva, lo que se propone al definir Homo longi es, eh, como, como veis aquí, ¿no? eh, tenemos Homo sapiens, el linaje sapiens a la derecha del todo. Homo longi sería el linaje más próximo al sapiens que se ha desarrollado en África, y eh, a continuación tenemos los neandertales y los preneandertales. Bueno, eh, Stringer propone Homo daliensis, que se definió ese taxón eh, para el cráneo de Dali, y de nuevo estamos como bode, bodoensis y Rhodesiensis. Ya existía el taxón eh, Homo sapiens daliensis. Lo que Stringer propone es recuperar ese taxón Homo daliensis para no tener que definir uno nuevo, ¿no? Son, bueno, pues un poquito las cositas de, de los desglosadores o, o splitters eh, que, que a quienes eh, les gusta, entre comillas, fijarse más en los rasgos que distinguen a una especie para nombrar un nuevo taxón. Bueno, pues tenemos Homo sapiens que va adentrándose en Europa, llega al corredor levantino, tenemos los cráneos Scully-Capset eh, que, que ya los tenemos a las puertas de Europa, como digo, en, en el Levante, hace 90.000 años, pero también tenemos una eh, mandíbula en la actual Israel, la mandíbula de Mislilla, de eh, 170.000 años. ¿no? Es decir, Homo sapiens. Una madrugula sapiens, quiere decir, Homo sapiens, salió de África eh, antes que lo que representan estos cráneos, eh, que son migraciones que de alguna forma todavía eh, no entendemos muy bien por qué pararon ahí y no, y no entraron en Europa. En, en Europa entraron hace unos 40.000 años y eh, tenemos distintos ejemplos eh, aquí eh, eh, que tienen un punto en común y es que todos ellos tienen un porcentaje neandertal, es decir, Estamos viendo que la historia del mestizaje de Sapiens y Neandertales fue cada vez eh, más frecuente, cada vez más frecuente, y vamos viendo esta historia representada en distintos fósiles eh, europeos, ya dentro de, dentro de Europa. Fósiles que hasta hace nada teníamos como las presencias más antiguas dentro de Europa Occidental, ya digo, rondando los 40.000 años y todos con. Eh, algún porcentaje eh, neandertal, algunos muy significativo. Eh, por tanto, pues tenemos los dos linajes que hemos dicho: el linaje Sapiens eh, de Irud I, 300.000 años, que nos llevó a, a los cromañones ¿no? de, de hace 30.000, 40.000 años en Europa, y el linaje neandertal, cuyo origen estaría eh, representado, por ejemplo, por la cima de los huesos de Atapuerca, y que nos lleva hacia los neandertales clásicos. Eh, hubo eventos de hibridación. Como he mencionado antes, esto es una slide que hay que ver con, con, con calma, porque lo que trata de decir es en qué momentos se han detectado introgresiones de la especie Neandertal en la especie Homo sapiens, que, como vemos aquí, fueron eh, en distintos eventos identificados entre, hace entre 50.000 y 100.000 años. Pero es que antes también se ha detectado a través de los Denisovanos, otra especie humana que nos llevaría una hora y media a hablar de ella, y eh, que, que ocurrieron incluso, incluso antes. Pero es que la historia del poblamiento europeo, y con esto ya voy terminando, pudo ocurrir incluso antes de esos 40.000 años que, que hemos visto. Eh, aquí tenemos un cráneo que es el de Apidima I, el de abajo. El de Apidima II es neandertal y tiene 170.000 años. El Apidima 1 se le ha visto una morfología de craneal muy redondeada, muy esférica, que podría corresponder a un sapiens. Estamos hablando ya de. de, de de grecia estamos hablando de europa occidental en una antigüedad tan chocante como hace doscientos mil años. es muy complicado, muy complicado de, de asumir ¿no? que el homo sapiens estuviera ya eh, hace doscientos mil años a las puertas de, de europa occidental pero es que lo estaba hace cincuenta y cinco mil años porque lo que se ha visto es en, en Mandrin, en el sur de Francia, un yacimiento con ese diente que tenemos ahí marcado, que es un diente sapiens, y que lo tenemos ya hace 55.000 años. Por tanto, de nuevo nos explota la cabeza y de nuevo ese eh, mantra que tenemos de eh, la presencia de sapiens en Europa hace 40.000 años, pues nos destroza. Y eso nos destroza muchos, muchos posibles argumentos. Que, que, que algunos de nosotros pues tenemos mm, mucho cariño, y es la convivencia sapiens neandertales en, 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 en la península ibérica, donde tenemos ahí un periodo de transición, hace entre 45.000 y 40.000 años, eh, la, una especie transiciona hacia la otra y conviven y conviven. Bueno, pues eh, esa historia nos lo reforzaba que no conocíamos ningún resto de sapiens anterior a esos 40.000 años y ya conocemos uno, ya conocemos un diente y eh, yo estoy convencido de que irán apareciendo más, irán apareciendo más. Entonces eso, así como eh, hay muchos titulares que abusan de la, hay que reescribir los libros de la prehistoria. Bueno, pues si empezamos a ver eh, a las puertas de la Península Ibérica Fósiles sapiens de 55.000 años, tenemos que revisar a lo mejor algunas de las hipótesis que estábamos planteando respecto a la transición. Una transición que ya veremos cuándo ocurrió y entre, y entre qué especies ocurrieron, porque, por cierto, después de este diente, lo que se ha visto es que sapiens desaparece de ese sitio, de, de la cueva de Mandrín, y vuelve a aparecer y vuelve a habitar neandertales. Por tanto, tenemos una transición inversa en ese sentido, por lo menos en ese sitio. Y nada más, eh, perdonad porque me he ido de tiempo, pero bueno, pues espero que, por lo menos, algunas ideas os haya no os haya quedado, sino que os haya destrozado, que era mi objetivo de hoy, y, y estoy encantado de resolveros cualquier pregunta que, que tengáis. Vamos a hablar con Francisco Albarracín, me imagino satisfecho con el arranque de esta jornada, con todo lo que ha hablado Roberto Saez. Ahora tenemos la segunda tanda, la segunda conferencia, le toca el turno a Pedro Cantalejo. Cuéntame, ¿qué te está pareciendo la, la jornada? Pues la verdad es que es genial, una mañana muy buena, eh, en la que eh, estamos teniendo además una afluencia de público que no esperábamos, eh, tenemos prácticamente el salón lleno. Y, y luego, pues la, la conferencia de Roberto Sáez ha sido un, una maravilla. Una exposición de cómo fuimos acercándonos desde África hasta Europa y a través de, de las distintas especies de, de homínidos y, y los hallazgos que, que se han encontrado. La verdad es que ha sido muy, muy interesante, muy del gusto de los asistentes y fenomenal. Francisco, ¿qué esperas de la segunda conferencia? Pues bueno, pues espero lo mismo que de la, de la primera. Eh, éxito. La verdad es que Pedro Cantalejo es toda una institución en la materia y, y ha atraído el interés de, de muchos de los asistentes y por supuesto que, que vamos a, a vivir una, un, una exposición muy, muy interesante. Cuéntame, ¿cuáles era, cuál eran los objetivos que os llevaron a organizar esta jornada y dime si crees que se han cumplido? Empiezo por el final, sí, sí, se han cumplido, se han cumplido porque eh, estamos viendo a mucha de la gente que han venido durante estos días, la, la, la exposición en sí ha tenido mucho éxito y, y estamos viendo que hay gente que se ha enganchado a, a la jornada. Eso es una, es una parte. Y luego, a, ha traído gente de toda España. Tenemos gente que me han venido de Madrid, que han venido de Barcelona, que han venido desde Sevilla, eh, y eso nos hace ver que lo que tenemos, eh, lo que presentamos es, es bueno. Eh, ser capaces de captar el interés de gente de fuera dice mucho, y ser capaces de haber dejado con ganas eh, desde la exposición a las jornadas, a la gente de aquí, pues también. Bueno, pues vamos a hablar con uno de los presentes, de los asistentes a esta jornada interesante. ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Eh, me llamo Paco, eh, Paco Chamorro, de Málaga, Málaga capital. Y bueno, pues. Me gusta el tema de la evolución humana y vengo con mi mujer que es la que a ella le gusta mucho y nada estoy disfrutando mucho está muy bien. En lugar, ¿Qué lugar que te parece que se hagan este tipo de jornadas y no sé si suele asistir a ella? Sí, suelo asistir a muchas, pero lo que a mí me extraña más que viniendo de Málaga, en Málaga no hay tantas como en otros sitios de la periferia, ¿no? Y me gustaría pues, que mi ciudad, que es un municipio grande, hubiese algo más sí, un, de este aspecto. ¿no? ¿Qué conclusiones y qué está aprendiendo eh, de la conferencia, de lo que llevamos al menos? Esta, eh, concretamente, nos ha dejado, como él acaba de terminar, el ponente ha terminado, eh, nos ha dejado confundido. Nos ha dejado porque eh, no hemos dado cuenta de que tantísimas especies, la mezcla que hay y nos deja con teníamos una idea y nos deja con muchísimas dudas, muchas dudas. Siempre es positivo que deje que pensar a, al asistente no pues sí sí la verdad que sí ...y hacía muy amena y está muy bien y impaciente por escuchar a, a Cantalejo que por el que he venido me lo conoce a Cantalejo sí sí de la zona de la Cueva de Ardales... lo hemos ido siguiendo y, y es un ponente muy interesante ¿por qué cree que es interesante eh, lleva muchísimos años ya ...ya está jubilado y, y lo conocemos de muchísimo tiempo... Y, ...y hemos visitado la Cueva de Ardales varias veces... ...y por si hay algo nuevo que haya, se haya descubierto. Me llamo José Luis, soy de Sevilla pero vivo en Málaga... ...vivo en Málaga capital. ¿Por qué ha venido a esta jornada? Pues mira, eh, me gusta mucho la antropología... ...la evolución humana y lo vi lo vi en un, en un Instagram de uno de los compañeros que está en esta sala, se llama José Luis, lo vi y me, y me agradó la temática. ¿Por qué te gusta? Me gusta todo lo que tiene que ver con el hombre, me gusta la historia antigua, me gusta la evolución y me gusta mucho el porqué, el porqué de la vida. Estudié, estudié biología y creo que está todo relacionado. Creo que la arqueología, la historia antigua, el hombre, está todo relacionado. Y yo creo que es importante, ¿no? Importante tener un poquito de, de, de curiosidad, ¿no? Sobre el origen del hombre. ¿Qué conclusiones has podido sacar de la conferencia de Roberto Sáez? Bueno, que se están haciendo. Siempre estamos descubriendo algo nuevo. No, los único descubrimiento es sobre técnicas de cocina o sobre que está cambiando el clima o sobre las repercusiones políticas de un país sobre otro, sino están, se están haciendo descubrimientos a diario sobre el origen del hombre, sobre la evolución, avances médicos, genética, está todo relacionado yo creo. Y para la segunda conferencia tienes muchas expectativas. ¿Cómo, cómo, perdona? Si tienes muchas expectativas, ¿o qué esperas de la segunda conferencia, de la que va a empezar ahora? De, de... Pero, eh, espero que me sorprenda tanto como esta, que me ha sorprendido un montón. Tenía muchísima información en la cabeza, cuando me leo un libro y me leo otro, hay ciertas cosas que se comparten, otras se contradicen, porque tiene muchas hipótesis, pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque me ha ayudado mucho a comprender ciertas cosas que yo había leído.